Semana de la temporada 2024 en las categorías infantiles de ONEFA. Pumas de CU recibiendo a Linces Lomas Verdes en esta categoría infantil especial. Capitanes en el centro del campo para la ceremonia del volado. Listos para iniciar este encuentro, semana 5, categoría infantil especial. Ahí está el pateador. Tendremos una segunda oportunidad, 8 por lanzar para Lomas Verdes. Estamos listos para esta segunda oportunidad, 8 por avanzar. La carrera nuevamente de Linces Lomas Verdes. Por acá número 12 en el tacleo defensivo de Pumas. Deteniendo rápido a Lomas Verdes. Tercera oportunidad ahora para la VM, faltándole 6 yardas para primer y 10. La carrera por parte de Lomas Verdes, un acarreo de primer y 10, 7 yardas en el avance terrestre. Y el movimiento de dado y cadenas para la VM en esta su primera ofensiva del encuentro. Bueno, la escopeta va a poner la presión. Entra y se le acaban las opciones. Se tiene que comer el balón. No hay por dónde pasar y tendremos segunda y largo. 16 yardas por avanzar para Lomas Verdes. Aquí viene Lomas Verdes.
oportunidad, 10 por avanzar. Una carrera de Pumas CU con 8 yardas de avance terrestre. Tenemos entonces a Pumas con esta segunda oportunidad, voló el pañuelo. Castigo en contra de Pumas, un falso arranque. Otra vez en contra de Pumas, 5 yardas para atrás por el falso arranque. La carrera por parte de Pumas. Van a faltar todavía 2 yardas y entre cuarta oportunidad para Pumas CU. Ahí vamos a jugar. Primera oportunidad, 10 para avanzar. Van a ir por tierra. El centro del campo es atacado. La defensiva de Pumas se aguanta a tiempo. Y tenemos una segunda oportunidad con largo yardaje para Lomas Verde. Necesitarán este segundo down 12 yardas para primera y 10. Oportunidad, capturado atrás el jugador de Lomas Verdes, coreback, pierde yardas, tercero y largo, 15 por avanzar. El despeje que realiza Pumas, la devolución. Y vamos a ver cuánto es el regreso en este final de primer cuarto, 0-0, Linces y Pumas en esta categoría infantil especial. Ahí está Pumas CU. La carrera es bueno por la izquierda, sigue moviendo las piernas, consigue un avance terrestre de 17 yardas, primero y 10 para Pumas en este inicio del segundo cuarto. Primera oportunidad, el pase va largo al área de diagonales. Hay un falso arranque, una invasión por parte de la defensa. Vamos a repetir el punto extra. A pesar de la captura de Chema, que intentó rescatar el centro, tendrá otra oportunidad más para concretar el extra después de la anotación.
Tenemos ya el extra, viene la patada, va a ser. ¿Qué dice el oficial? Es bueno. Bueno, el extra son 2 puntos más para Pumas CU en esta categoría infantil especial, iniciando el segundo cuarto con 8 puntos Pumas. 0 Lomas Verdes en esta semana 5 de las infantiles en el AFA 2024. Nos preparamos para kickoff. Pronto ya el fielder toma la bola, no la regresa, así que hay 1 y 10 para Lomas Verdes en su yarda 30. Desde ahí en el segundo cuarto inicia la ofensiva Lomas Verdes. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Lomas Verdes. Ahí va la carrera por el lado derecho. Ahí está la persecución defensiva número 1 y número 14, Chiquilín y Carlos, estos dos hombres defensivos, los que le ponen el alto a la carrera de Lomas Verdes, y no solo los frenan, sino que los echan para atrás, perdiendo ya las Lomas Verdes por tierra. Vendrán ahora con una segunda oportunidad de la VM, buscando 13 yardas para 1 y 10. Estamos ahí entonces con esta segunda y largo. Pase al lado derecho, es incompleto, por poco se lleva el balón. La defensiva se atravesó Cachorro, el número 0 en el jersey del profundo safety, hombre de seguridad de Pumas, Cachorro, a punto de llevarse la gloria, pero logró el objetivo, que era evitar el avance aéreo por parte de Lomas Verdes. Está la defensiva entrando, este número 85, Pupi, el hombre de la defensa universitaria, frenando de inmediato el ataque aéreo y haciendo perder yardas a Lomas Verdes y obligándolos a llegar a una cuarta oportunidad para despejar la ofensiva en este segundo cuarto. Estamos con cuarta oportunidad, dos fielders por parte de Pumas CU. Aquí viene el despeje, fildeo de aire, viene la devolución por parte de Pumas, el regreso de unas 6 yardas, conducto de este fielder número 25, Pato, Patricio Yael, el hombre que tomó la bola de aire y la regresó 6 yardas para tener 1 y 10 Pumas con la ofensiva en la yarda 32 del campo que defiende Lomas Verdes. Ya nos indica que hay un tiempo fuera solicitado por la VM en este segundo cuarto de encuentro. Listos entonces para esta primera oportunidad de Pumas. Y Chema tiene lista la ofensiva, tiene listo el drive de este segundo cuarto con la bola en su yarda 31, colocado el ovoide. Desde ahí 1 y 10 para Pumas. Tras el tiempo fuera regresamos para esta oportunidad, la primera, con 10 por avanzar, Chema en los controles. Engaño de resbalada, va con una carrera directa ahí con el corredor número 31, que ya está alcanzando las diagonales, se está acercando, ya le cerraron el camino, no puede seguir avanzando Matías, número 31, que estaba ahí colocado como corredor pegadito al coreback. Y tenemos una otra situación de 1 y 10 para Pumas CU en este segundo cuarto. Un segundo cuarto que le ha resultado bastante positivo al equipo universitario. Allá van por tierra nuevamente y otra vez por la izquierda. El Cachorro es ahora el que mueve la pelota por tierra en esta primera oportunidad. Consiguió 4 yardas en el ataque terrestre en la universidad. Así que van ahora por una segunda oportunidad, buscando 6 para primer gol, 8 para
18 por la izquierda en el acarreo, buscando Ángel por piernas, el primero y gol. Y por qué no, si se puede un poquito más la gloria cruzando las diagonales. Pero la defensiva de Linces se reúne las diagonales. Y aquí viene Chema por esa yarda para el primer gol. Y otra vez Ángel por tierra, por la izquierda. Siguen los bloqueos y es touchdown de Pumas. Se coló por la izquierda Ángel, le vuelven a dar la bola. Vuelve a correr por esa zona, misma jugada. Y convierte 6 puntos más Pumas en este segundo cuarto. Ya con un parcial de 14 puntos para Pumas, 0 para Linces en esta categoría infantil especial. Ahí está la patada del extra. Va a ser mal, así que nos quedamos con 14 puntos para Pumas, 0 para Linces Lomas Verdes en esta categoría infantil especial en la semana 5 de la temporada 2024 en UNEFA. Listo para kickoff, una universidad. Listos izquierda, listos derecha. Y aquí viene la patada de salida por el para el fildeo. La devolución inicia por el centro del campo. Después de la patada de Pato, este Patricio, especialista en los situaciones de patada, despeje, punto extra, gol de campo. Bueno, el muchacho para esta función del equipo especial en despeje. Ahí está Pumas con la defensiva. Va por tierra Lobos Más Verdes en este acarreo por el centro. Intentó ir por el centro, no encontró el camino y tiene que ir a la derecha, pero Carlos, número 14 en el jersey, desde que tomó la bola, lo fue siguiendo, recorriendo bien en la defensiva, Carlos, hasta que lo detiene 2 yardas atrás de la línea de scrimmage y obliga a Linces a ir en una segunda oportunidad buscando 12 yardas para el primero y 10. Iba a ser interceptado y aquí viene la devolución por parte de Pumas. Toma la bola número 25, hombre que también no solo está en los equipos especiales, también está en la defensiva, Patricio Yael, el número 25, que se lleva la bola para poner a Pumas nuevamente con la ofensiva en el campo de juego. Aquí viene Chema nuevamente en la ofensiva, segundo cuarto, una ofensiva más para Pumas. La tercera del periodo, segundo cuarto, se mueve el tackle al lado derecho. Número 16, se precipita Sebastián Donatiu. El hombre que se mueve antes, se anticipa el movimiento y le cuesta 5 yardas a la ofensiva de Pumas en este segundo cuarto. Chema con este gran brazo que tiene, un envío de 30 yardas, 35, buscando ahí a su compañero en la trayectoria de recto. Ahí buscaba al número 11, a Jessica Yunuen. Salió a pase Jessica y no se pudo quedar con el ovoide, pero aquí viene Chema de nuevo con la resbalada al lado derecho. Aquí viene el avance terrestre para Pumas. Carlos en el acarreo consigue esas 14 yardas más otras 4, 18 total en el acarreo para Carlos. Y el primer y 10 para Pumas en la yarda 38 del campo que defiende Linces Lomas Verdes. Rompiendo a línea de golpeo Pumas con primera oportunidad. 10 por avanzar. Corbat va a soltar el brazo. Tiene al hombre. Buscaba nuevamente a Jessica Yunuel. Esta vez se quedó largo el envío. Incompleto el pase. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar para Pumas. Allá va Pumas. Patricio por el lado izquierdo, rompiendo contacto, ganando yardas.
cuarto para Pumas. Ahí vamos por esta patada, va a ser bueno el extra. Dos puntos más, 8 puntos más para Pumas. Tras esta patada buena de extra para Pumas de U. Así que ya son 22 puntos para Pumas. Cero Lomas Verdes en esta categoría infantil especial. Semana 5 de la temporada 2024 en ANEFA. Patricio con actividad en equipos especiales para Pumas CU. Aquí viene patada. La devolución por parte de Lomas Verdes al centro del campo. Yarda 45, tal vez la 46. Vamos a ver dónde finalmente pone la guardia del oficial. Dice la 46 desde ahí. Primera y 10 para Lomas Verdes en este todavía segundo cuarto del encuentro. También asiste en el tacleo Ramiro. Y vamos a ver a quién le cargan el pañuelo. Tercera oportunidad. Va para el centro. Allá entra nuevamente Rodri. Leyó bien la jugada terrestre de Lomas Verdes. Y este número 20, Rodri, identifica al corredor. Y sobre él, cuando ve que tiene la bola, y para atrás Lomas Verdes va a ir por una segunda y 16 por avanzar. Ahí se acomoda la ofensiva de Lomas Verdes, buscando nuevamente por tierra, pero ahí hay dos defensivos que se le sujetan. Es el número 87 y 12, Osvaldo y Sosa, Mateo Felipe. Como estos dos jugadores defensivos de Pumas que evitan que Lomas Verdes siga avanzando. Ahí estamos con el pase reversible al centro y es completo el envío. Al final el pañuelo. Ahí está Mateo Mewin. Mewin con el número 21. Y Cachorro también atentos para evitar más avance. Vuelve a ver un pañuelo en contra de Pumas. Y otra vez este pañuelo le da primer 10 a Lomas Verdes en la yarda 11 del campo que defiende Pumas. Aquí viene Lomas Verdes. No se quiere ir en ceros al descanso, quiere meter puntos antes de que termine este segundo cuarto. Y la carrera por el centro del campo. Intentaba pasar, pero no va a ningún lado. Matías, el hombre que se aferra al corredor y no lo deja pasar por el centro del campo, le pone una alta, así que Lomas Verdes, segunda y 8 por avanzar. Allá número 86, JP, es el hombre que finalmente le pone freno a la carrera de Lomas Verdes en este segundo down que buscaban 8. Me parece los van a echar para atrás los Pumas y es, hay un jugador lesionado, esperamos su pronta recuperación. También hay un tacleo de
suelta el brazo, pase incompleto a zona de nadie. Por ahí trató de reaccionar el número 18, Ángel, para intentar la intercepción y rebotar la ofensiva a Lomas Verdes, pero el pase también se quedó corto, así que sigue siendo largo para avanzar. 23 yardas lo que busca la UVM. Suelta el brazo, va ya a la esquina al lado derecho y es incompleto el envío. Se atraviesa Patricio, no toma el balón porque cae antes. Se vuelve a quedar corto en el envío del quarterback. Cuarta oportunidad para Lomas Verdes. Mismas 23 por avanzar. Cuarta oportunidad y se la juega Lomas Verdes. Resbalada, reversible, no va a ir a ningún lado. La defensiva en tacleo pandilla. Se lleva al corredor 20-87. Vamos a ver quiénes son los que participan. 85. Los que se llevan el tacleo defensivo por parte de Pumas, CU. Fue Pupi. También Sosa. Desde ahí Pumas con primero y 10. Ofensiva en la yarda 33, Chema. Pase a Jessica al lado derecho. Completo el envío, aquí viene Jessica. Aguanta contacto, arrastra y se lleva. Yunuen se lleva el balón 18 yardas, primer y 10 para Pumas. Aquí viene Chema y compañía para primer y 10. Tiene tiempo, quarterback va a soltar el brazo, no encuentra y va a correr Chema. No reencontró el receptor y Chema arriesga el físico, aguanta contacto y consigue 4 yardas en el acarreo en una jugada que parecía rota. Bueno, se rompió la jugada, no encontró el receptor y consigue 4 yardas. Pumas 22, Linces Lomas Verdes 0 en esta categoría infantil especial. Semana 5 de la temporada 2024 en ONEFA. Todo listo para el inicio del tercer cuarto. Ahí la patada que se le complica al fielder. Toma Patricio, viene la devolución. El regreso empieza a ser bueno, cruce de cortes hasta el medio campo. Tenemos primero y 10 para Pumas, yarda 49 del campo que defiende el Linces Lomas Verdes. Ahí tenemos el pase, lado izquierdo, Chema le tira a la izquierda y se queda incompleto el envío para Pumas en este su primer drive ofensivo del segundo cuarto. Y ahí van los Pumas poco a poco avanzando. Aquí viene Chema, la carrera que se está escapando, ya se va, allá va Carlos, número 14 en el jersey, iba por 3 yardas, termina consiguiendo 20 en el acarreo el equipo de Pumas, así que Carlos tiene a Pumas CU cerca de la zona de anotación. Aquí viene Chema. Carrera con el número 36 por el centro del campo. Vamos a ver de cuánto fue este avance terrestre por parte de Pumas en las piernas del número 36. Tenemos a Matthew. Matthew es el hombre que le da un avance terrestre de 2 yardas a Pumas en esta primera oportunidad. Tipo de la ofensiva de Chema. Aquí viene Chema, baja el balón para Carlos, sigue los bloqueos, se mete a zona de conflicto, resuelve rápido y Carlos consigue otro par de yardas, 3 en total más bien, para Pumas en este segundo down, tercera y 5 por avanzar. Aquí viene Chema.
metió ahí el corredor después de la recepción. Carlos intentaba cruzar las diagonales, se queda cerca del primer 10 y me parece van a mandar a llevar la cadena porque está en el límite del primer 10. Chiquilín, número uno, junto con su compañero Cachorro, ser en el jersey, ganando 2 yardas en esta primera oportunidad. Primero 10 para Lomas Verdes.
87, ahí está también interviniendo Osvaldo. En este sistema defensivo la línea es la que frena la carrera, y no solo frena, también echa para atrás un par de yardas más a la ofensiva de Lomas Verdes. Allá va la carrera de Linces Lomas Verdes, intentando pasar, pero ahí está nuestro compañero defensivo Matthew, el número 36 en el jersey, linebacker externo al lado derecho, quien detecta la carrera y hace el recorrido y frena ahí sobre la línea de golpeo ofensivo de Linces Lomas Verdes. Ya vienen rápidamente en esta cuarta oportunidad y van a despejar. Están muy lejos del primer y 10, muy lejos de las diagonales, y van a alejar el balón de sus propias diagonales. El fildeo de aire, la devolución de Patricio, viene el regreso, un corte a la izquierda, al centro, ya lo sujetan, tratan de zafarle el balón, pero el regreso es bueno y efectivo de Patricio, y tendremos a Pumas con primer y 10, yarda 24 del terreno que defiende Lomas Verdes. Ahí está entonces Chema y la ofensiva de Pumas. Aquí viene con el Chiquilín número 1 en el jersey. El avance por parte del Chiquilín pone a Pumas en primer y gol, yarda 10. Buena carrera de Chiquilín, tiene la bola, no duden en avanzar y poner a Pumas otra vez a un par de yardas de 6 puntos más en el cuarto cuarto. Allá va Chema y compañía por esta primera y gol, yarda 5. Jessica Yunuen vuelve a los controles universitarios. Y bueno, este centro no lo puede controlar y va para atrás el balón hasta la yarda 16. Desde ahí Pumas con segunda y gol. Ahí viene Jessica Yunuen en los controles de la ofensiva de Pumas, controlando el ataque de la infantil especial. Jessica Coreback. Jessica voltea, suelta el brazo lado izquierdo. Elevado, se pasó de galleta. Pasaba a Diu, a Dui, Mateo es el 8, Mateo, alias el Dui. A él iba dirigido el envío de Jessica, se queda incompleto. Tercer y gol, todavía largo por avanzar. Aquí viene Jessica. Tiene tiempo, suelta el brazo lado derecho. Incompleto, buscando al Chiquilín o a Bastian. Ambos hombres estaban ahí en la zona. Ninguno se puede quedar con el ovoide. Incompleto. Y otra vez se le va la ofensiva de Pumas, intentando sacar puntos. Y Lomas Verdes logra nuevamente dejar con las manos vacías a Pumas en este cuarto cuarto. Pero por ahí, pues, por si las dudas, Matías está bien colocado en la cobertura de su receptor. Y ahí, al ver que no iba para el receptor el balón, intenta atacar para llevarse la bola en una intercepción que pudo haber sido un pick six en el cuarto cuarto para Matías. Sigue moviendo las piernas. Vamos a ver finalmente quién lo frena. Cachorro, también está Rodri y Patricio, también por ahí aparece Matthew. Estos cuatro hombres fueron a cerrarle el camino al ofensivo de Lomas Verdes, que se quedó a una yarda de conseguir el primer 10. Tercera oportunidad. Tiene tiempo.
parece que no pasó. Rodri es el hombre que frena la carrera, ¿no? Bueno, sí la frena, pero el corredor de Lomas Verdes logró conseguir esa yarda y media para primera y 10. Tenemos a Corbán soltando el brazo al lado derecho. Allá va buscando ganar yardas, pero atento está Sosa para evitar que siga avanzando el receptor de Lomas Verdes en esta primera oportunidad. Acaba Corbach, se le acaba el tiempo, suelta el brazo. Vamos a ver. Incompleto, ahí está bien en la cobertura. Patricio y el Cachorro. Hombres de la defensiva en lo profundo del campo, custodiando la zona ante cualquier eventualidad como la que se presentó. Lograron aislar al receptor y nulificar sus posibilidades de la recepción. Primera oportunidad. La carrera por parte de Pumas, deteniendo la defensiva. Está Rodri y Matthew, hombres defensivos que custodian la primera zona defensiva de primer nivel, por así llamarlo, atacando y evitando que Lomas Verdes consiga primera y 10. Cuarta oportunidad y se la va a jugar Lomas Verdes. Pase completo, allá va Rodri a sacar del campo y es Matthew quien finalmente taclea, pero Lomas Verdes consigue el objetivo en estos últimos 2 minutos. Mantiene la ofensiva del cuarto cuarto. Ahí está por jugarse esta pase. Incompleto, segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Ahí está Cachorro, Patricio y Matthew, hombres defensivos de la profunda del campo para Pumas. Aquí viene la carrera por parte de Lomas Verdes. Se estaba escapando, pero ahí le ponen un alto nuevamente Rodri. Eso ha sido todo, amigos de Play Pro. Victoria para Pumas en esta infantil especial. Ahí terminamos el encuentro. Marcador Play Pro en campo 2 de Ciudad Universitaria. Pumas 30, Linces Lomas Verdes 0 en esta semana 5 de la temporada 2024 en UNEFA.